Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Pues en esta ocasión vamos a hacer la reacción al capítulo número 6 de Fairy Tail, la tercera temporada. Y sin más preámbulos, empezamos con el video. Bueno amigos, pues en verdad les pido una disculpa porque hoy también va a salir el capítulo número 7 de Fairy Tail. ¿O no? ¿O cuál es el 6 o el 7? La verdad es que estoy muy confundido, tuve una semana muy pesada de exámenes y todo, pero por fin ya lo vamos a ver. Sí, apenas hoy ya voy a subir el de Banana Fish y el de Yarowa Bonnie Girl. Muy buenísimo, por cierto. Sí, estos no pudieron hacer nada. No van a poder hacer nada ya. A menos que este cohete sea muy chido, pero invocó. Bueno, no sé si en el adelanto invocó a alguien. Es que en verdad están muy fuertes estos cuates. Al menos Natsu se volvió muy fuerte. Fairy Tail. ¿Y Kosatsunagi? Este cuate. ¿Y Kusatsunagi es una bestia o un monstruo? No sé qué sea, un demonio. Pues sí, no, es que al menos yo sí lo veo que está muy fuertes. Muy, muy, muy fuertes. O bueno, no es que sean quizá fuertes, pero es que sí lo hemos visto que sí son fuertes. O estos cuates de plano son muy débiles. No le va a hacer nada. Bueno, al parecer sí. Este sí es un viejito, hasta su voz se ve todo. Lo. Es como hielo o algo así. Wow. Ah, ya veo. No lo puedo romper. Bueno, ¿por qué no simplemente brinca? Y es mucho más sencillo. Oh, pero él sí. No, lo va a pasar. Ahora sí, ya no lo va, ya no lo va a acosar. No te queda. Oh. Sí, ya lo acabó. Sí, no es muy poderoso Arlo. Y eso que era el líder. Creo que el más fuerte de ahí era probablemente Gray. Wow, igual que ella. O sea, ya activa su Dragon Force sin ningún problema. Y Natsu aún no lo puede activar o sí, bueno, no lo hemos visto. ¿Por qué? Para invocar a este y Kusanagi o algo así. Wow, o sea, este cuate se quemó la cara para poder invocar a ese monstruo, no sé qué sea. Dios lo llamó él, pero pues. Híjole, creo que sí va a traer serios problemas este, si sí, depende, ¿no? Lo que vemos en los adelantos. Se me erizó la piel. Wow. Sí, Wendy se ve chida, sí. Wow. No sé cuántos capítulos voy a tener Fairy Tail. Pero siento que sí. Ah, por cierto, en enero creo que se estrena Mob Psycho 100, la segunda temporada. Al igual que One Punch Man 2. Obviamente, eso lo vamos a traer en el canal. Me gustó mucho el soundtrack, el original soundtrack de Mob Psycho. Sí, se va. O sea, es llevarse a todos, pero. Órale. Uy, sí. No, muévanse.
Híjole. Sí, se está llevando a sus mismos compañeros. Es que, pues, este cuate. Ah, o sea que este era su plan como tal. Pues de hecho, Seref está ya vivo y todo. Pero al parecer está. Se está reteniendo. Ah, su mecha, no, ve que está muy grandísimo este monstruo. El Susano, pero negro. O sea, quemado, pues, para que no se vea feo de negro. 18 dioses de la guerra, Yakuma. Wow. Yakuma, muy bien. Híjole, Natsu y Natsu se le va a ir. Vencimos, ¿no? O sea, van a morir todos ustedes. ¿Lo va a parar Natsu o algo? Ah, su mecha. No manches, en verdad lo van a poder destruir a este cuate. Oye. Oh, vamos, Ersa. Sí, Ebanatsu. Sí, lo veo, una pequeña hormiguita va ahí. ¿Cómo va? A su mecha. Ahora sí va como un dragón más o menos. Como lagartija más que dragón. No sabemos, es que Natsu igual se ha vuelto fuerte, ¿eh? Ah, no. Exactamente. O sea, no como tal que comparten un objetivo, pero pues al menos en un equipo sí, así debería ser. Bueno. ¿Cómo va, Natsu? ¿En verdad lo va a acabar él? No. Pues no, un simple golpe no. Sí, cuando se murió, ¿no? Lleva a decir cuando murió Berudora, pero este cuate no es Berudora, es Signel. Uy. Órale. Kairu. Órale, puño de destrucción del rey dragón de fuego. ¡Wow! Eryu no Hoken. ¿Será que ahí sí ya lo acabaría? Si no le hizo nada el golpe. Bueno, a lo mejor ese es el no sé, el. Wow, se ve chido, ¿eh? Este es el fuego de Ignis. Puño de destrucción del rey dragón de fuego. A su mecha. Ah, no me digan que sí lo va a acabar. Ah, su. Bueno, era de piedra este cuate, así que pues sí. Lo acabó, wow. No lo puedo creer. La verdad que es muy fuerte, Natsu. Bastante fuerte.
Bastante, ¿eh? Ya ténganle miedo a Natsu porque él va a ser de clase S. Sí, bastante increíble. ¡Wow! ¡Qué chido, Natsu, eh! A él sí le deberían de tener miedo. Y aparte al dios de la guerra. Fairy Tail. Somos Fairy Tail, ¿no? Bueno, ya no dijo nada. Me imaginé que iba a decir eso. Oh, Gasil. Oh. Sí, ah, bueno, el gato chido que eligió Gasil. Oh, también Levi, sí. Tú eras periodista, ¿sí? Pues sí, igual, la verdad que me sorprendió bastante. El viejo árbol, sí, Warroot. Lo dije de broma. No, así. También a lluvia le pusieron como lluvia y antes era lluvia, como lluvia. La rico es un delito. A te. A la no, macho. Bueno, pues él estaba, ¿no?, en ese gremio. Y a esa por golpearme. ¿Dónde está el verdadero? Oh, también Ersa no lo cree. Pues es que wow, son un montón, ¿eh? Sí, lo vio, ¿no? Se hará en Malva. Sí, o sea, gracias a ellos. ¿Cómo disfrazarse, Kyo? Sí, al parecer no tocaron nada ni la ciudad. Para nada la tocaron. No, de poder, algo así. Hey. Bueno, ahora el problema es si Fairy Tail realmente se va a restaurar como tal. Sí. Los dragones gemelos, pero me dio risa cuando este cuate estaba gordito. ¿Dónde está?
¿Por qué le dicen profe solamente por tener un traje de... O... Si regulemos que... Sí, bueno, al menos el robot del futuro dijo que Grey había matado a Frog, pero... Flush. ¿Cómo, de verdad? O sea, ¿de verdad era cierto? Bueno, si llega Rogue, quizás se ponga celoso, no sé. Tengo un nuevo rival, dice Lluvia. Frost. Órale, la sombra. También Gersa. No pudo. Bueno, esto sigue igual, ya va a acabar. Sí, bueno, vamos a ver los adelantos. Hace unos 400 años, un cazadragones que se empapó de sangre de dragones. Ah. Seref. Del dios Arxeram. Memorias. Wow, bueno, vamos a ver un poco de la historia de Seref. Eso va a estar bastante interesante. Y bueno, amigos, ¿qué podemos decir de este capítulo? Natsu es increíblemente fuerte. O sea, derrotó a uno de estos dioses de la guerra. Igual, ¿no? Es que era fuerte. Imagínense si con su espada destruía montañas. Similar a Susano en ese aspecto. Pero bastante interesante, bastante genial. Al menos acabaron con todos estos del plan de purificación. En verdad que no era como lo creíamos que iba a acabar, ¿no? Con esta ciudad en sí, ¿no? Era para acabar con los mismos integrantes de esta organización. Pero bueno, al parecer, pues ya todo acabó bien. Y así llegó junto con Levi y Liri para arrestarlos a todos estos cuates. Y pues bueno, ya acabó todo eso. Pero el siguiente capítulo, amigos, en verdad que va a estar muy bueno. Porque vamos a conocer un poco de la historia de Seref. Y esto en verdad que va a estar muy bueno. Porque, o sea, este cuate casi no nos han dicho así como tal qué onda con él y todo. Pero pues bueno, todo esto lo vamos quizá a ver en el siguiente capítulo. Así que pues bueno, ya saben que si les gustó este video, no olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba para que esta comunidad siga creciendo. Y nos vemos en el próximo capítulo.